Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos a ver al niño Dios que está en el portal. Vamos todos a Belén, que llegó la Navidad. Vamos todos a cantar en la Natividad. Natividad, Natividad. Ha nacido el Redentor, llegó la Navidad. Nos trae bendiciones, ilumina nuestro hogar. La fe y la esperanza en ti renacerá. Sentirás cada instante su amor y su bondad. Buenas noches, con gozo continuamos hoy con el cuarto día de la novena al Niño Jesús. Vamos a colocar todas nuestras intenciones por aquellos que nos están sintonizando a través de la 101.7 FM y la 95.7 en la zona norte del estado Táchira. Vamos a colocar también a las benditas almas del purgatorio, especialmente por aquellas más olvidadas, y por cada una de las intenciones de ustedes que están presentes aquí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vamos a comenzar. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongan nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno, que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el
Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para madre suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas de mi alma y de la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh, dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. De Dios ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, esposo de María y Padre putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que le tuviste al divino niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oración al niño Jesús. Acuérdate, dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad. Venimos a exponerte todas nuestras miserias. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, que no quedará frustrado nuestra esperanza y de que en tu virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Thank you.
sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. Oh niño divino, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo, diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte abrazo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh raíz sagrada de Jesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que has sido llamado lirio de los valles, verde flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Yahvé de David, que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al misero amparo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven. Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, de Israel anhelo, pastor del rebaño, niño que apacientas con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. Ábranse en los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Que ya María previene sus brazos,
dos su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ante mí mis ojos, de ti enamorados, bese ya tus plantas, bese ya tus manos, prosternados en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, ven, ven. Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se aparten porque ya continuamos con la cuarta misa de Aguinaldo. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, estamos ya muy cerca de la Navidad. El cuarto domingo de Adviento tiene cada año, aunque con lecturas distintas, un claro color mariano. Es como el preludio de la natividad del Señor. El recuerdo de la Madre no interrumpe ciertamente el ritmo del Adviento ni la dinámica de la preparación de la Navidad, porque ella fue la que mejor vivió el Adviento y la Navidad. En esta Eucaristía queremos aprender de la Virgen María a esperar al Mesías. Comencemos dándole la bienvenida al presbítero Giancarlos Yepes, quien preside esta cuarta misa de Aguinaldo. Con alegría a ver a nuestro rey, el Hijo de María. Allí
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, celebramos este cuarto domingo del tiempo de Adviento, con ello la cuarta misa de aguinaldos. Oramos por la librería católica Souvenir Jerusalén, por quienes han venido a comprar allí, quienes se han beneficiado también a través de esta librería con contenido espiritual, formación también catequético. Oramos también por todas las personas que nos sintonizan a esta hora en Radio Natividad, por sus intenciones, para que el Señor les conceda siempre la gracia de mantener preparado su corazón. Hermanos, antes de participar también de los misterios sagrados del Señor, les invito a que hagamos un pequeño examen de conciencia y reconozcamos que necesitamos de la misericordia de Dios. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y antes de la oración colecta, vamos a encender el cuarto y último cirio de esta corona de Adviento que nos ha acompañado en estos cuatro domingos, que hemos preparado también en casa, que hemos preparado también en nuestras comunidades, como un signo de la luz de la esperanza de que Cristo vendrá pronto, que Cristo vendrá también lleno de gloria para restaurar nuestra humanidad débil, nuestra humanidad también que necesita tanto de la misericordia de Dios. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con alegría y mucha atención escuchamos lo que nos quiere decir el Señor. El cuarto domingo de Adviento tiene ya el sabor de la Navidad. Por eso las lecturas de hoy van situándonos en el escenario de los hechos. Nos presentan a los personajes que los protagonizarán y nos ayudan a descubrir el sentido profundo de lo que vamos a celebrar muy pronto. Todos parecen estar preparados. Belén de Judá, María la creyente y sobre todo Jesús, que entra en este mundo dispuesto a hacer la voluntad del Padre para que su salvación nos visite
y se quede para siempre con nosotros. Preparémonos nosotros también, escuchando atentos esta palabra. Del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no se dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme?» Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Bueno, queridos hermanos, ya entramos en la recta final de este tiempo de Adviento, que va siempre como entre unos 25 o 28 días de preparación, y luego, pues ahí sí empezamos la Navidad. Aquí en Venezuela, y sobre todo los países quienes tienen la licencia por la Santa Sede, que es Ecuador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, como ya cuando llega el 25 la Navidad, ya todo desinflados ahí, como ya nadie quiere aplaudir. Más bien ese 25 es donde debemos estallar en alegría, ¿verdad? Y desde ahí, el 25 en adelante, hasta el día del bautismo del Señor, continúa la Navidad. Pero bueno, eso es parte de nuestra costumbre y nuestra tradición del pueblo venezolano, ¿no? Vamos a pedirle en este momento al Espíritu de Dios, el Espíritu del Consuelo, que nos ayude a interpretar, meditar y sobre todo hacer que repose en nuestro corazón y luego se transforme en una actitud y en una virtud lo que hemos escuchado en la palabra de hoy. Digan conmigo: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos. Enciende en ellos. El fuego de tu amor. El fuego de tu amor. Envía tu Espíritu. Envía tu Espíritu. De sabiduría. De sabiduría. De inteligencia. De inteligencia. De fortaleza. De fortaleza. De piedad. De piedad. De consejo. De temor de Dios, de temor de Dios. Y se renovará, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bueno, sin duda alguna, el texto que hemos escuchado de el día de hoy, de San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45, tenemos a una protagonista, y siempre debe ser protagonista también de nuestras vidas, ¿no? Que es María. Tenemos allí, el texto nos lo señala. Y los versículos que le antecede al 39 es el hecho del mensaje que le da el arcángel Gabriel a la Santísima Virgen María, que recibirá el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo concebirá un hijo y a él se le llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Bien? Entonces, bueno, ella le hace la pregunta al ángel: ¿cómo va a ser si yo no...? Nada de nada, ¿no? Entonces el ángel del Señor le justifica, le dice que bueno, va a ser el rey de las naciones, el que tanto esperaba el pueblo de Israel. Después ella dice, ¿qué dice ante las palabras del ángel? ¿Qué dice María? Hágase en mí según tu palabra. Y el texto termina en ese último versículo, el 38, que el ángel entonces la dejó. ¿Bien? Cerramos ese episodio. Para los que ven Netflix o otro tipo de series, era como por ese episodio. Ahora comenzamos con un nuevo episodio que se abre con un movimiento en María. ¿Qué hace María? Dice: uy, ahorita me voy a ir para el Sambil, me voy a ir a buscar una ropa para embarazadas, ¿por qué no? Ahorita es la nueva moda de tener ropa embarazadas y el nuevo look y componer canciones y tales, ¿no? Ahorita todo el mundo quiere salir embarazado con estas modas que están saliendo por ahí, que no está mal, ¿no? Pero ¿qué hizo María? ¿Qué hizo María? ¿Cuál es el momento que señala la palabra de Dios hoy? La palabra del Señor, ¿qué dice? Sí, se va a servir, pero hay un primer movimiento que hace que se vaya a servir. No, allá atrás, los que están cerca de la corneta, por aquí a la mano izquierda mía, a ver,
¿Qué dicen? Están presurosa. O sea, se pone las pilas, diríamos en venezolano. Se puso las pilas. Se pone, se levanta en camino presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Ni siquiera ir a agarrar una buseta, un tren, porque eso para ese tiempo no había nada de ese tipo de transporte. A Patica le tocó. Le tocó a la pobre María. Se puso, se encaminó. ¿De qué forma? Presurosa. De forma presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando a la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Yo me quiero quedar con estas primeras líneas que nos relata el evangelista, capítulo 1, versículos 39 al 45, que es el hecho de María como una mujer que está siempre al pendiente, una mujer servidora, una mujer que está presurosa. Pero este presuroso no es de que voy aquí y qué hora es y necesito un favor. No. Porque hay gente que anda así que ni siquiera se entera que quién pasa a su lado. Sino del presuroso, de la alegría de que ha recibido el mensaje de Dios y quiere compartirlo luego con las otras personas y que luego se pone a servir. ¿Cuántos de nosotros, los cristianos que estamos aquí, no vamos a hablar de los que no vinieron? Eso es malo. De los que estamos aquí, aquí dentro, y los que están allí y los que están escuchando también. ¿Cuánto de nosotros nos hace falta como dos matasuegras ahí como para despertarnos? Señores, vivimos en un cristianismo que no es nada relacionado a Cristo, sino a otras cosas, a doctrinas, tradiciones que se han inventado, que eso se enrolla en la cabeza. Nada parecido a Cristo. Le piden un favor, señora, ¿será que nos puede venir a colaborar, a servir aquí? Ay, no. Es que me da una pereza salir después de las 4 de la tarde de la casa. ¿Y qué va a hacer? No, pues ver el show de Cristina y ver Caso Cerrado o quién tiene la razón. No, eso no. ¿Verdad que no? Eso no me parece nada a Cristo, ni a María. Tampoco. María sale de sí misma. Yo quiero que entremos en contexto. Atención con esto. Quiero que entremos en contexto con la realidad histórica y social en la que vivió María y la que vivió Jesús y José. María, ¿qué le esperaba? ¿Qué le esperaba a María después de todo esto lo que sucedió? ¿Qué le esperaba? ¿Esperábala? Véngase, mamita, que le vamos a dar piedra. Lapidación total. La iban a lapidar porque salió embarazada y ni siquiera José sabía. Y nada de nada. Y estaba desposada. Le esperaba que inmediatamente después tuvo una lapidación, muerte. ¿Cuál debería ser la actitud de todo ser humano? Temor, miedo, ¿qué vas a hacer de mí? Ahora me van a criticar y yo tan joven, y mira que José no llega y que... Todos los prejuicios que se puedan venir. María nos enseña que en esta vida como cristianos, los que estamos llamados a ser cristianos, católicos, seguidores de Cristo, debemos aprender a salir de nosotros, de ese círculo vicioso, porque es un círculo vicioso, de mirarnos y mirarnos y mirarnos a nosotros mismos. Que no tengo, ¿quién me ayuda? Por favor. Y entonces caemos luego en el círculo vicioso. Pasamos de círculo vicioso del victimismo. Que yo soy el que hago todo en la casa, que nadie me quiere, todos me odian, me como mejor una yaca. Caemos en esos círculos. ¿Por qué? Porque nos estamos mirando a nosotros mismos. Cuando empezamos a salir de nosotros mismos, no mirarnos tanto, porque si nos miramos y todos los efectos que tenemos, pecados, todos los errores que hemos tenido y los fracasos, eso es para llorar y contar una historia, una telenovela, pero con un final, pero mega triste. Pero cuando salimos de nosotros mismos, empezamos a ver las necesidades de los demás, decimos, oye, yo como que no la estoy pasando tan mal. Bien necesito a la otra persona que yo le eche la manito. Empezamos a salir de nosotros y empezamos a ver de que la vida se transforma y no era tan fuerte como yo me la estaba pensando y me la estaba imaginando. María nos enseña eso. Yo no sé quién se le ocurre. Escuché a una actriz allá en Colombia y es, que supuestamente es muy inteligente, pero en realidad no es inteligente, porque cuando una persona estudia muy bien, la persona de María dice...
Este es el modelo de mujer que necesitamos. Ahorita hablamos de mujeres y eso salió ahorita como en la pandemia del empoderamiento. Ya venía arrastrándose por allá, pero ahorita el empoderamiento. Que la mujer, que libérate mujer, letreros por allá. Tu cuerpo es tu cuerpo, puedes abortar y ponte lo que quieras porque es tu cuerpo. María es el verdadero modelo de mujer. ¿No les parece a ustedes? ¿Será que estaremos nosotros como equivocados, no? María es el modelo de mujer y por excelencia. Esa sí está empoderada. Porque sabe lo que está es servir a los demás. No está por allá lagrimeando. Que, ay, a ver qué me... No, María sale de sí misma, se pone a servir a los demás y de allí entonces encuentra la bendición de Dios. ¿Cuántos queremos ser como María? Yo quiero ser como María porque Jesús recibió esa carga emocional, esa bendición de parte de María también. Por eso Jesús es el servidor y por eso Jesús va a decir que se haga la voluntad del Padre. Porque María le enseñó de que primero era la voluntad de Dios cuando le dijo al ángel, hágase mí según tu palabra. Jesús aprendió absolutamente de todo, de María. Entonces, señores, les invito a que hagamos este movimiento, salgamos de nosotros mismos. Porque cuando salimos de nosotros mismos, vamos a empezar a ver la necesidad de los demás, vamos a poder contemplar también el rostro de Dios y luego el Señor nos va a empezar a bendecir a nosotros. Que esta Navidad, que este tiempo que estamos preparando, sea un tiempo verdadero de bendición, no de materialismo. Y corrijan a sus hijos. Bueno, con correa no, porque eso son correcciones. Pero con sus hijos, reprendan. Lloran, niños que lloran, patalean y se arrastran porque el niño Dios no le trajo dos carros de último modelo. Pero señores, y la bendición del hogar, de la comida, del hogar, de la familia, que eso es, eso no se puede reemplazar. Tenemos que sembrar la verdadera Navidad a nuestros niños. Y ahí sí, desde cuando empecemos a valorar nuestra familia, lo que tenemos, ahí sí el niño Dios nos va a bendecir con todo lo que quieran, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, nos ponemos de pie con esta certeza y seguridad de que María nos enseña a estar siempre en movimiento con alegría y con caridad. Profesamos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Al acercarnos al sublime misterio de la encarnación del Hijo de Dios, expongámosle al Padre cuáles son las gracias materiales y espirituales que más nos hacen falta. Con la esperanza de que nos mostrará su favor, digámosle, ven que te esperamos, Señor. Ven que te esperamos, Señor. Pastor de Israel, que has celebrado una alabanza nueva con tu iglesia por la sangre de tu Hijo, haz que como Isabel quede llena del Espíritu Santo, y difunda entre los hombres la luz de tu verdad y la buena noticia contenida en tu palabra. Roguemos al Señor. Señor. Dios de los ejércitos y luz de las naciones, infunde a cuantos dirigen los poderes públicos y las instituciones del Estado un verdadero amor al prójimo que los haga encaminarse presurosos
a resolver los problemas económicos y sociales del país. Líbralos de la tentación, de la codicia y de toda ambición malsana. Roguemos al Señor. Ven que te esperamos, Señor. Creador del género humano, que hiciste que María fuese recordada como la bendita entre todas las mujeres, haz progresar nuestras sociedades para que la mujer tenga mayores roles de liderazgo en la sociedad y en la iglesia, y que aquellas que sufren maltratos, menosprecios, violencia u opresión, experimenten el gozo de tu liberación, roguemos al Señor. Ven, Señor, que te esperamos. Justo juez, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de tu verdad, compadécete de cuantos pagan sus delitos en las cárceles, de los que, habiendo perdido la cordura, están recluidos en los psiquiátricos, y de aquellos que por debilidad cayeron en adicciones o perdieron su dignidad humana. Hazles sentir también a ellos tu perdón y esperanza en estas Navidades. Roguemos al Señor. Ven que te esperamos, Señor. Dios Emmanuel, que al entrar tu Hijo en este mundo, dijo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Suscita entre los niños, jóvenes y adultos de hoy las vocaciones sacerdotales y religiosas que tu iglesia necesita. Que el ejemplo de Jesús los inspire a entregar sus vidas con generosidad por tu causa. Roguemos al Señor. Ven que te esperamos, Señor. Que tu diestra, Señor, defienda y acompañe a tu pueblo, y al concedernos estas y las demás peticiones que te hacemos y que quedaron en lo más profundo de nuestro corazón, nos alegremos por la llegada de tu Salvador y así merezcamos participar de su abundante redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el vino y el pan ofrecemos nuestras vidas al Señor. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí, generoso, para aceptar su en hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para nuestro bien y de todos santos. Que el mismo Espíritu que cubrió con su sombra y fecundó con su poder el seno de la Virgen María, santifique, Señor, estas ofrendas que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Señor, es Dios del universo, que nos está el cielo y la tierra, que tu gloria osana, 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 en el cielo, osana, osana, osana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, quienes hemos encomendado en esta Eucaristía, amigos, conocidos, difuntos.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros los invitados a la cena del Señor, todos juntos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Le damos gracias al Señor por permitirnos compartir el pan de su palabra y el pan de la Eucaristía, por llamarnos siempre a la fe, por llamarnos al servicio y a la santidad, por darnos una familia, por darnos la vida, por esto y muchas cosas más. Decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oremos. Tú que nos has dado en este sacramento la prenda de nuestra salvación, concédenos, Padre Todopoderoso, prepararnos cada día con mayor fervor para celebrar dignamente el nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a todas las personas quienes han preparado la novenita al Niño Jesús. Esperamos también que ustedes puedan continuar con esta novena desde su casa. Sabemos que hay mucha gente que se organiza desde su casa, comunidades de base, también a través de la radio, que hacen presente también esta preparación desde sus casas. Bueno, ¿qué vamos a hacer esta semana? Esta semana vamos a estar presurosos sirviendo a los demás, estar siempre atentos al llamado que nos hace el Señor a través de las personas más necesitadas. El Señor ha querido quedarse en ellos. Es una advertencia de Él. No podemos ignorar las personas que tanto nos necesitan, desde los bienes materiales a los bienes espirituales. Hay gente también que necesita compañía, consejo, una escucha. Entonces, que no hagamos el oído sordo o la vista gorda ante las situaciones difíciles que puedan estar padeciendo los demás. Que seamos como María, presurosos, encaminados a servir. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor que se acerca, el Rey de las Naciones, podemos ir en paz. Demos gracias. Feliz inicio de semana para todos. Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.